7791. And what's your boat? Abdul. What's going on, Abdul? Evelyn Mejia, Jimena Ayala, Jackie Ayala. Ah, okay, teacher. Hey, what's solo, up? Solo hay que comentar siempre que hay que tener, como que estar pendiente de lo que utilizamos. Porque con Evelyn tuvimos un problema que bien fuerte se escuchaba y no sé si ella tiene problema con el micrófono. Ah, porque, okay. Bueno, no lo sé con el audio porque nosotros... Okay. Ajá, entonces con Jackie estábamos y la verdad que se escuchaba bien fuerte como que el fondo de ella. Yo creo que sí, escuché el gran ruido, yo creo que era la televisión. Ok, bienvenidos. Ajá, entonces, chicos. Tenemos una pequeña observación. Vamos a esperar a que regresen todos. Welcome back, guys. Welcome back. Todavía están llegando. Bienvenidos. Yo sé, guys, que todavía no han terminado. Welcome back. Todavía estamos llegando. Faltan tres. Dos más. ¿Ya estamos todos? Ok, sí, ya estamos todos. Deme segundito, Jackie. Ya le respondo. También a usted, Jaime. Deme un segundito. Ok, guys, tenemos una pequeña observación. Por ahí estaba monitoreando los grupos. Y en lo que llegué a un grupo, se escuchaba la televisión de un participante en particular. Eso causa que los otros dos eran un trío, eran tres. So, estaban dos trabajando y el tercero estaba cerca de una televisión. So, tal vez a usted ese ruido no le molesta porque está allí, a la par suya. Pero a las otras personas sí les molesta. Hay personas que si hay una distracción, hay un ruido, el niño está llorando, que salió que el panadero pasó vendiendo el pan, ya eso ya lo desconcentró. Que pasó el bus, ya eso lo desconcentró. Ok, so les vamos a pedir que por favor mantengámonos alejados. Si usted sabe que allí en la sala están viendo tele, si usted sabe que allí van a estar cocinando, que allí van a estar platicando, levántese y váyase a otro lugar. O si no, dígale a la persona, mira, permitime, solamente es una hora, es un ratito. Haceme el favor, porfa. ¿Verdad? Y yo sé que la persona va a respetar y le va a apoyar. Así que, por favor, mantengamos eso en la clase para que todo vaya very nice. Ese era el primer punto. El otro punto era que estaba escuchando que todos estaban practicando las preguntas. ¿Ok? Ahorita no estamos practicando las preguntas. Ahorita estamos agregando 5 más a la lista. ¿Ok? Right now, you have to. This is my example. You, right now, are going to write 5 more examples. I'm going to share this information with you in the Zoom chat, and somebody can send it to the WhatsApp chat. Please. And esa es la segunda. Otra cosa que estaba escuchando era la pronunciación de la palabra boss. Ok, el posesivo se pronuncia bosses. Ok, si yo te digo, él es mi jefe, decís, he is my boss. Ok, pero si yo te digo, ese es el carro de mi jefe, that's my boss's car. Es la pronunciación un poquito diferente. Repeat, boss. My boss's house. My boss's wife.
Ok. Ahora abrimos el micrófono para preguntas. Primero era Jackie, después iba Jaime y por final va Don Diego. Dígame, Jackie. Va, tenía una pregunta con lo del cero, ¿verdad? Yes. Se dice que es la pronunciación es O. O, O. Cuando estás dando el teléfono por teléfono es O. Se pronuncia O, no zero. Y zero, dijo usted que era para porcentaje. Entonces, ¿el mismo O solo es para números de teléfono o también se aplica para cuestiones como documentos? Para documentos también. Numeraciones de documentos también. Y números de teléfonos. Y emails, 503. O sea que entonces, que el zero es para porcentajes nada más. Zero, ¿verdad? Es para porcentajes, para números matemáticos, multiplicaciones, agregar, o sea, cuestiones de matemática. Ah, matemática. Porcentajes, matemática. Quadratics, algebra, calculus, geometry. Entonces el OU sería más que todo para números de teléfono, direcciones y números como identificaciones y todo eso. Correcto. Y email también. Ah, ok, email. Ah, oh, esa era mi duda. Gracias. That's right. Thank you, Jackie. Vamos con Jaime. No, más que todo la pregunta era de que si había algún problema de que como acá en el país utilizamos solo 8 dígitos para los números de teléfono, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si influía eso en la plataforma, en lo que íbamos a, en la caja de discusiones. ¿Sí? Si influía o si había que escribir más números estilo americano. Creo que en Norteamérica se utilizan más números, al parecer. No. De hecho, se utilizan menos. Ellos usan 7 números. Perdón. Let me see. El area code, 3. De ahí otros 3 son 6. Y de ahí 4. 1, 2, 3, 4. 10 números usan ellos. Pero no influye que... Porque el hecho es de que yo utilice el sistema de acá. Entonces, solo coloqué 8. No influye nada que ver. Pues en este caso, como no estamos en actualidad practicando una plataforma, digamos, de call center, con 8 números es ok, porque es una plataforma de como un blog, más que nada. Pero uno de estos días les voy a grabar una sesión de mi trabajo para que vean lo que yo hago. Yo durante el día compro y vendo casas en los Estados Unidos. Todo el día paso haciendo eso, llamando a Florida, llamando a Tennessee, llamando a Texas, llamando a California, llamando a Washington, y compro y vendo casas. So, uno de esos días les voy a grabar unos 10 minutos de mi trabajo del día para que vean que es un trabajo call center en casa en inglés, ¿verdad? Y para que vean que se puede generar un ingreso trabajando en línea, en casa, en inglés. Y no estamos hablando de un ingreso, como decimos nosotros a los salvadoreños, para los churros, ¿verdad? Sino que un ingreso que te hace así, ¿ve? Como que, hey, 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 aquí estoy. I'm here. Hey, right, I'm right here. Ajá. A eso vamos. Ok, la siguiente pregunta le tocaba a Diego, gracias. ¿Verdad? Y gracias a usted. Después va Diego, después va Angie, después va Zulma. Buenas noches. Yo tengo una pregunta con respecto a las questions que estamos haciendo ahorita. Un ejemplo, si yo quisiera poner What's your grandmother phone number, tendría que decir la respuesta Here's my grandmother phone number is. No. En este caso no vamos a decir her porque ya dijiste my grandmother. So, es como repetir el mismo sujeto. El sujeto solamente pero una vez. Ajá, muy bien. Pero ¿cómo tendría que ser la pronunciación? ¿Tendría que ser con my grandmother o her grandmother? His number. No. En este caso sería así. Si vos vas a decir, lo puedes responder utilizando las dos, pero no a la misma vez.
o una o la otra. Por ejemplo, vos decís. Ah, muy bien. Vos decís, my grandmother's phone number is, tararara, o puedes decir, her phone number is, tararara, pero no juntas, no puedes decir, her, my grandmother's phone number is, o my grandmother, her phone number is, no, o es uno o es el otro. Okay. Do you understand? Yes. Okay. Sí, está bien. Y vamos con Angie. No, trainer, no, teacher, solo que yo tengo un call center aquí en la casa, no hablo yo, pero okay. Mi hija eso trabaja desde las 5 de la mañana hasta como a las 2, ahí le escucho como okay. Pasa en el call center. Yeah, qué bueno, qué bueno. Guys, ahí tiene la práctica. Guys, les voy a decir, no voy a decir que es easy money, porque cuesta pasar allí todo el día, pero es good money. Le voy a decir, hay mucha gente que, voy a hablar de mi experiencia personal. Antes de esta pandemia, yo solamente era teacher. That's it. Y ahora soy teacher, empresario, y ahora inversionista. Que vende. En casas, yeah. You know, so para mí esta pandemia ha sido un like, thank you, Jesus. Personalmente, porque no me ha afectado en nada. Por lo contrario, me quitó del comfort zone, right? Porque como yo, como maestro de INSAFORP, mi salario no es como un maestro de, digamos, una academia pública. Sino que el salario que paga el ministerio y el salario que paga INSAFORP, estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. So yo estaba bien comfortable. No necesitaba buscar otra cosa. O sea, para mí el día a día era trabajar, dar clases de inglés y let's go. Y vivía súper bien. So cuando la cuarentena pasó, I was like, oh my God, what happened? All right? So, ¿qué tuve que hacer? Tuve que reinventarme. Ok, sí, y gracias. Resistencia. Yeah. So, eso causó que yo me reinventara. So, para mí, realmente siento que me está yendo mejor que antes de la pandemia, personalmente. Por el tipo de trabajo que yo hago y ahora esto con lo del call center que me he metido bastante. He puesto mi propio negocio online, aparte de eso. O sea, la misma desesperación de hacer algo, ahora no tengo necesidad de regresar al trabajo. Do you understand? ¿Y qué tipo de negocio tiene? Pues hoy compramos y vendemos casas en los Estados Unidos. Y tenemos contactos allá que van, ven la casa, la vemos si la casa se puede rehabilitar. Hay casas que ya no se pueden rehabilitar. Las arreglamos y las revendemos al precio del mercado. O si no, digamos que un cliente dice, no, ya tengo un broker, un realtor de bienes y raíces que él ya está ayudándome a vender esa casa, le digo yo, ok, está bueno, si quiere, no tiene que usar un realtor, yo tengo una persona ya que está lista para comprar la casa, y ahí yo me gano un porcentaje de esa venta. Y estamos hablando de casas de $100,000, allá no cuestan aquí como acá, ¿verdad? Una casita de $20,000 es como que, wow, una casita de $60,000 es que ese tiene pisto. No, allá no. Allá es lo contrario. Allá las casas van de $200,000, $300,000. Ahora vendí una de $450,000 de Hollywood, Florida. You know? So hay billete. Y ahorita el mercado de eso de ventas de casas está booming. Porque nadie tiene trabajo. Gente tiene que no pueden pagar sus casas. Gente que dice, mira, voy a dejar esta casa. Me voy a ir a vivir con mi mamá y mi papá.
mira, se murió mi esposo, yo ya no puedo pagar esta casa. O sea, mil y unas razones por qué la gente tiene que irse. Y créanme que la gente está allí desesperada, con deudas hasta acá, y no saben qué hacer, porque no saben. Vengo yo... Están vendiendo las casas. No, ellos ni saben que la quieren vender, sino que yo les llamo. O sea, yo soy un cold caller. Mañana, voy a ver si mañana les grabo unos 15 minutos para que vean el show de cómo agarrarlo bueno. La dinámica de trabajo. Yeah. Mire, ¿y cómo hizo para conseguirlo? Pues fíjese que al inicio yo solo le dije a un amigo mío, mira, si sabes de un trabajo por ahí, de un call center en línea, man, avísame, le dije. Y me dijo, ok, me dijo. De ahí me llamó un chero, que el chero que me refirió a ese chero no sabía que yo conocía a ese chero desde, pero habíamos perdido contactos. O cuando me mandaron el contacto, yo le dije, what's up, my boy, what's up, y comenzamos y cliqueamos. Y empezamos a platicar otra vez y todo. Y de allí, pues yo soy de esas personas que yo nunca en mi vida había aprendido a vender y comprar casas, pero yo soy de aquellas personas que cuando veo oportunidad, no las dejo ir. So, él me mandó qué tenía que estudiar, qué terminología tengo que utilizar. Estuve escuchándolo a él, cerrando contratos, abriendo prospectos, X cosas. O sea que ahorita ya llevo un mes en esto y estoy a nivel de convertirme en socio ahorita. Imagínate, en un mes he escalado de ser un cold caller. El cold caller es el que pasa allí en el teléfono todo el día. Acquisitions manager, que es el que realmente hace la venta. Y ahorita me estoy haciendo ya a nivel partner. O sea, ya me estoy haciendo a nivel socio, a nivel ya casi dueño. Y esas son comisiones, ¿cierto? Correcto. Les dan comisiones en base a ventas. 2.5 es mi comisión. Excelente. Imagínate una casa de $100,000. ¿Cuál es la comisión? 2.5. ¿Qué me puede decir los matemáticos? Yo en lenguaje, bueno, en Therapist Language. Diego, quiero ver. Serían $2,500. That's right, $2,500 en una llamada. Me ganó, me ganó. Fácil, papá, y te puedes echar una. $2,500, teacher. Easy money, easy money. Yo trabajé en un call center de Atento. Ah, okay. Durante un par de años, pero me aburrí. Pasé casi 12 años ahí. Me aburrí. Sí, no, era muy bonito. Sí, aburre, créeme que aburre, pero ¿por qué les estoy contando esto? Les estoy contando esto porque lo que están haciendo ahorita es una inversión de tiempo que están haciendo, ¿ok? Créanme que cuando yo empecé a hacer esto de cold caller, yo le dije a mi amigo, mira, le dije, yo no sé nada de bienes y raíces, me dijo, that's okay, me dijo, hablas inglés, sos maestro, me dice, vas a ver que lo vas a agarrar. Y ahorita, no crea que me quieren hacer socio porque soy guapo. No, me quieren hacer socio porque ahorita soy el top seller. O sea, del equipo mío, hay cheros que llevan allí meses y no pueden llegar a la escala de ventas y compras que he llegado yo en solamente un mes. Pero eso sí, que cada minuto libre que tengo, paso viendo videos en YouTube, de venta y compra de casas. O sea, me consumo con eso. Pero es que así tiene los resultados, es necesario. Y ya tengo los resultados. Tiene que emplear su tiempo en algo que le va a beneficiar. That's right. Para poder sacar el provecho máximo a lo que usted prácticamente quiere proyectarse. That's eso right. Sí es. Entonces, that's right. Yo le felicito en lo personal. Gracias. Hoy día, créame, sí. Es no, y, una herramienta muy, pero muy difícil de manejar, porque sí. Estamos en tiempos muy escasos, en cuanto se puede ver escaso, sí. Pero la gente tiene sus ahorros y en eso pues hay que basarnos, hay que ser pilas para podernos proyectar y hacer algo que nos beneficie. Y incluso yo ya lo llevé al próximo paso. Mi idea es crear un mini call center
y darles cold calling skills. O sea que lo que yo estoy haciendo ahorita, se lo voy a transmitir a un grupo de personas y esas personas van a trabajar para mí. Y yo después les voy a pagar a ellos las comisiones y yo voy a ser el investor. Entonces, número uno, ahí me nota. Ya me voy a poner las pilas con esto. Entonces, ahí nos contrata, teacher. Yeah, yeah. Démosle, démosle. Ok, ya no gasto su tiempo, ya no gasto su tiempo. Okay. It will be interesting. Yeah, no, le estoy diciendo esto, guys. Mañana les voy a hacer una grabación de unos 10 minutos para que vean que es real. Incluso por en vez de yo estoy aquí sentado y pum, me cae un depósito al teléfono, o sea, cabal aquí al correo, pum, depósito 100, depósito 1000, depósito 500, depósito 40, y por en vez de yo ni sé de qué me están depositando, o sea, de comisiones que hice hace un mes, o una comisión que una doble venta que hice y me dieron, digamos, $50 solo por ese referido, you know, y me pasa y aquí. Cuando no lo quiera, hoy es que saturado, estamos como 27 o 30 acá, ¿cierto? Que nos pueden... Sí, no, de aquí a un año, de aquí a un año, podemos hacer algo, hablando así, la verdad. Teacher, solo me motivó bastante para seguir en esto de las clases. Yeah. Ajá, no, yo, trainer, una pregunta, créeme que no importa la edad, usted tiene que... No importa. No. Usted, vamos a ver si... Vocabulario. Vocabulary y...